Ante la inminente llegada a la región del fenómeno de la niña con fuertes lluvias, la Secretaría de Infraestructura del Valle hizo un llamado a los alcaldes para que se implementen las medidas necesarias para mitigar los efectos en sus localidades. Después de una sequía tan larga, muy seguramente se van a presentar desprendimientos en la ladera, en las vías que es donde el campesinado adelanta el ejercicio eh, hortifrutícola, ¿sí? eh, donde siembran las frutas, las hortalizas. El funcionario recordó que el gobierno departamental entregó maquinaria amarilla a 39 municipios, 78 máquinas en total, por lo cual deben anticipar labores preventivas y de mantenimiento de las vías. Tener como un programa con su secretario de infraestructura de cada municipio y el gestor de riesgo de cada municipio a fin de que tengan proyectado que en el momento eventual de que se le llegase a presentar una emergencia por el, in o el invernal que se avecina, tengan disponible su equipo. El secretario de Infraestructura recordó que municipios como El Águila y Obando recientemente vieron afectadas la movilidad de sus productos agrícolas y de la población por derrumbes en la vía de acceso por cuenta de las lluvias. De esa manera solicitó a los mandatarios a estar atentos al mantenimiento de las carreteras.